Electronic Hall. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores y amigos de YouTube? Sean bienvenidos al canal. En este video les voy a enseñar cómo convertir la cámara de su celular o un celular viejo que tengan arrumbado en un sistema de videovigilancia. Podemos pasar la imagen que está captando la cámara a nuestra PC o a nuestra laptop y monitorearla en un sistema de circuito cerrado o monitorearla vía IP. Es muy cómodo, muy rápido, es facilísimo y podemos tener un sistema completo de videovigilancia en menos de 5 minutos y podemos darle una segunda vida a nuestros equipos que tengamos ahí arrumbados, que sean Android. Esta aplicación funciona desde Android 4.0 para arriba. Podemos ocupar un teléfono que tenga la pantalla estrellada, como es el caso de este. Le podemos dar una segunda vida a nuestro teléfono y no tenerlo ahí arrumbado. Les recuerdo, puede ser cualquier dispositivo que tenga Android 4.0 para arriba. Esta aplicación es muy útil, muy versátil. Hay una versión de paga, como más adelante lo menciono en el video, que tiene costo. Así que si quieren más opciones, pueden comprarla en el Google Play. Yo les dejo la versión libre para que la puedan descargar e instalar. En la descripción del video dejo un archivo RAR con los archivos necesarios, con el ejecutable para instalarlo en la computadora, nuestra PC, y con la APK para instalarla en el teléfono. Bueno, pues si quieren ver cómo se hace este video de videovigilancia, quédense al video, no se van a arrepentir, es una opción bien práctica, no tienen que gastar absolutamente nada, sale prácticamente regalado porque es un teléfono que tenemos ahí y una aplicación que vamos a descargar. Voy a estar subiendo una serie de videos a los cuales llamaré Wifilancia, por Wi-Fi y por Vigilancia. Es un acrónimo que estoy ensamblando. Vamos a tratar en el primer video cómo ver la cámara del celular con nuestra computadora, con nuestra PC o laptop. En el segundo video estaremos viendo cómo transmitir la imagen que capta la cámara del teléfono a otro teléfono, con la movilidad del Wi-Fi, y la ventaja es que no solo trabaja con Wi-Fi, sino que también trabaja con los datos con el protocolo 3G o 4G, dependiendo de la compañía en la que estemos. Podemos monitorear desde cualquier lugar en donde estemos la cámara del teléfono. Lo podemos poner en algún lugar fijo y estar monitoreando el entorno que queramos, ya sea la oficina, el lugar de trabajo o simplemente saber qué está pasando en donde no estamos. Así que quédense a ver el video. Recuerden amigos, no olviden suscribirse al canal. Si el video les sirvió o les gustó, activar la campanita de notificaciones, darle manita arriba, dejar su valiosísimo electrolike y vamos al video. Bueno, ya estamos en nuestra PC. Lo primero que vamos a hacer es descomprimir el archivo que les dejo en la descripción del video. Vamos a darle extraer aquí y vamos a escribir la contraseña, que es Electronic Hall. Vemos que esté bien escrita y le damos a aceptar. Podemos ver que nos deja dos archivos, el DroidCam Client y el DroidCam 6.4 APK, que es para el teléfono. Vamos a instalar la primera, que dice DroidCam. Le damos a ejecutar como administrador. Vamos a darle Next, vamos a darle Agree y le damos Install. Vamos a esperar que se haga la instalación. Vamos a instalar también estos drivers. Son drivers necesarios que el sistema instala. Vamos a esperar un poquito. Vamos a instalar también estos, le damos Instalar. Esperamos un poquito. Ya terminó. Bueno, vamos a darle Finish. Listo, ahora vamos a copiar esta aplicación a nuestro celular, ya sea por cable USB, por Bluetooth o ya sea que la descarguemos directo al teléfono. Bueno, esta es la aplicación que se instaló. Le vamos a dar doble clic para que se abra. Aparece esta ventana. Podemos ver que nos podemos conectar por Wi-Fi o por cable USB, o crear un servidor Wi-Fi. Podemos ver que la casilla donde dice Device IP está vacía. Esa nos va a aparecer en el teléfono y la vamos a llenar con el valor que el teléfono nos dé. Si le damos en Start nada más así, podemos ver que nos dice que no hay un dispositivo conectado. Bueno, vamos a cerrar esta ventanita y vamos a pasar al teléfono. Bueno, ya estamos aquí con el teléfono, ya sea que hayamos pasado por Bluetooth o por cable USB o hayamos hecho la descarga de la aplicación que les dejé en la descripción hacia el teléfono, vamos a instalarla. Ahí dice DroidCam, no se ha instalado, la voy a instalar, le voy a dar instalar. Listo, esta aplicación no requiere permisos, dice finalizado y dice abrir, le voy a dar abrir. Dice gracias por descargar
DroidCam. Dice DroidCam puede volver tu Android en una webcam para tu PC o trabajar como una cámara IP. Bueno, le damos siguiente. Salen más instrucciones ahí. Vamos a darle siguiente. Y aquí nos proporciona la dirección IP y el puerto, que es 4747. Vamos a valores. Todo esto lo vamos a dejar como está. Ya está conectado ahí. Ahora vamos a pasar a nuestra PC para configurar. Bueno, vamos a hacer doble clic sobre el ejecutable para que se abra la ventana. Ahí podemos ver que tiene la conexión Wi-Fi. Ahora sí vamos a llenar con el valor que nos dio el teléfono el campo que dice Device IP. Ya está todo configurado. Vamos a activar también el audio y vamos a darle en Start. Listo, ya inició y podemos ver que ya está pasando imagen de nuestro teléfono. Ahí está pasando ya la imagen. Voy a colocar el teléfono aquí en un atril. Podemos ver que la imagen es clara. Está transmitiendo la imagen de la cámara del teléfono hacia la computadora. Aquí voy a hacer una toma afuera. Es una toma en la noche para que vean cómo se ve la imagen de noche. No tengo flash instalado ni nada y se ve clarito. Solo con la luz ambiente y la imagen es clara. Por eso nos ayudaría mucho para videovigilancia esta aplicación en nuestro teléfono. Bueno, voy a hacer una toma de día. La otra grabación es una muestra de cómo graba en la noche. También se ve clarito, pero voy a hacer una grabación de día. Bueno, voy a cortar el video y ahorita regreso. Estoy grabando la calle para que vean cómo se aprecia la grabación de día. Esta aplicación es muy buena para vigilancia porque podemos obscurecer la pantalla y no se nota nada que estamos grabando. Bueno, voy al escritorio y ahorita regresamos. Bueno, vamos a detenerla. Pues eso es todo, amigos. Si el video les sirvió o les gustó, no olviden compartirlo con sus contactos en sus redes sociales. Esto es para que le den utilidad a sus teléfonos viejos que tengan ahí arrumbados y también puedan obtener un sistema de vigilancia muy fácil, muy práctico, muy rápido. No requiere permisos especiales. Esta versión que instalamos es la versión free. También hay una versión pro que nos da mucho más opciones, como prender el flash, hacer zoom. Es muy práctica, se las recomiendo, amigos. Así que si el video les sirvió o les gustó, no olviden comentarlo, compartirlo con sus contactos en sus redes sociales. No olviden dejar su valiosísimo electro like. Gracias por ver el video, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo. Electronic All.